La ruta te lleva por Colombia. Cartagena de Indias, distrito turístico y cultural. En 1502, Rodrigo de Bastidas avistó una bahía cerrada en la costa caribe de Sudamérica, a la que bautizó como Golfo de Barú. Para los españoles, la bahía resguardada estratégicamente por estrechos, hizo posible un puerto de aguas profundas para las naves de la época. Tiempo después, Juan de la Cosa propuso a la reina Isabel cambiar el nombre por Cartagena de Indias, pues se le asemejaba a la de Cartagena de Levante en la costa del mar Mediterráneo y de donde provenían la mayoría de los marineros. La fundación de la ciudad la hizo Pedro de Heredia el 1 de junio de 1533. La heroica, la ciudad amurallada o el corralito de piedra son otros nombres con los que también se le conoce a esta histórica ciudad colombiana. Entre los sitios de interés más visitados están Plaza de los Coches, en la época de la colonia, un mercado de diversos productos y por supuesto, de esclavos. Allí se encuentra la estatua de Pedro de Heredia. Torre del Reloj. La Torre del Reloj o Boca del Puente fue obra del ingeniero español Juan de Herrera y Sotomayor y es la entrada principal a la antigua ciudad de Cartagena, hoy centro histórico. Sobre el canal de San Anastasio se había construido un puente de madera en 1540 para unir las islas de Calamari, donde se halla la ciudad antigua, y la isla de Getsemaní del otro lado. En 1631 se construyó la puerta principal de puente en la isla Calamari, luego de concluir el amurallado de la ciudad. Puerta parcialmente destruida por el ataque de las tropas de Bernard Stein, barón de Pointis. En 1874, se instaló un reloj traído de Estados Unidos, que fue reemplazado en 1937 por el actual, importado de Suiza. Fuerte San Felipe de Barajas. El Fuerte San Felipe de Barajas fue construido en el Cerro de San Lázaro entre 1536 y 1789. Con 40 metros sobre el nivel del mar, se tenía una vista privilegiada sobre la ciudad, razón por la que se decidió edificar la fortaleza, para repeler cualquier intento de invasión. Para su construcción se utilizó ladrillo, piedra y argamasa. El fuerte cuenta con una red de túneles de alrededor de 800 metros que sirven de acceso a las baterías artilladas. Inicialmente contaba con 8 cañones. Con el tiempo se fue remodelando para hacerlo más efectivo contra los ataques de ingleses y franceses y se equipó con 55 cañones más para un total de 63, cada uno con su cuerpo de artilleros. En 1762, el ingeniero militar español Antonio de Arévalo diseña e inicia la ampliación del fuerte, el cual es reforzado con baterías colaterales que dan el aspecto actual. La garita de la batería de Ornabeque, junto con la batería de la Cruz, reforzaba con 6 cañones el sector norte. El nombre de San Felipe de Barajas le fue dado al fuerte en honor a Felipe IV, rey de España y Portugal, y Barajas por los condes de Barajas, ancestros del gobernador Melchor Aguilera. En 1741, el fuerte fue el escenario de la derrota del numeroso ejército de Edward Vernon, quien comandaba 27.000 soldados en 186 buques con 2.000 cañones. Después de asediar la ciudad y su bahía durante más de un mes, habiendo rendido los fuertes de Boca Chica y algunos de la bahía interior, decide atacar el fuerte defendido por el almirante español Blas de Lezo, quien protegió la fortificación y la ciudad con 3.600 hombres y 6 buques, evitando la toma del mismo por las tropas enemigas. Convento Santa Cruz de la Popa. El fraile Agustino Vicente Mayol, en diciembre de 1606, logró que se erigiera una capilla de madera y paja en la cima del Cerro de la Popa, dedicada a la Virgen de la Candelaria. En 1608 se inició la construcción del convento llamado Santa Cruz. Don Fabricio Sánchez aportó el dinero para la construcción de la obra y cumplidos los procedimientos eclesiásticos y civiles de rigor, fray Alonso García Paredes fue nombrado superior del convento. Para 1612 el convento estaba casi terminado y se habían invertido 15.000 ducados en él. La construcción tomó alrededor de 6 o 7 años más para ser culminada. En 1585, durante el asalto del pirata inglés Francis Drake a la ciudad, el convento resultó muy afectado. En la época republicana, los agustinos se vieron obligados a abandonar el convento y se utilizó como cuartel. De hecho, cuando las tropas libertadoras entraron en Cartagena, Simón Bolívar se instaló allí con su regimiento.
La tradición cuenta que una bala de cañón, disparada desde el fuerte de San Felipe de Barajas, pasó a unos centímetros de la cabeza del libertador, quien se apoyaba en una ventana del piso alto del convento. Una leyenda popular cuenta que Fray Alonso de la Cruz, a su llegada a Cartagena, se dirigió al Cerro de la Popa y encontró a un grupo de mulatos adorando frenéticamente la imagen un cabro al que llamaban Busiriaco. El monje lo tomó y lo arrojó cuesta abajo. Desde entonces el sitio se conoce como el Salto del Cabrón. También se dice que la construcción del templo y convento de la Popa demoró mucho más de lo previsto por los continuos saboteos del dios Busiriaco, que entorpecía las labores con truenos, rayos, lluvias y vendavales. Murallas. Con una extensión de cerca de 11 kilómetros, las murallas son el rasgo más representativo de Cartagena. Fueron construidas con el fin de resguardar la ciudad de los constantes ataques de piratas y corsarios ingleses y franceses, cuyo objetivo era robar las riquezas y tesoros que allí acumulaban los españoles, fruto del saqueo del interior del continente. La construcción se hizo en etapas, iniciando en 1586 con las obras del ingeniero italiano Bautista Antonelli. En 1608, las continuó Cristóbal Roa. De 1631 a 1633, Francisco de Murga se encarga de la zona de Getsemaní. En 1669, Juan Bettin hace algunas reparaciones. Para 1796, 210 años después de su inicio, se da por terminada la obra de fortificación de la ciudad. El cerco de murallas se compone de 6 baluartes. Baluarte de San Ignacio. Proyectado para defender Boca Grande y la Bahía de las Ánimas. Inicialmente se le llamó de los Moros. Baluarte de San Francisco Javier. En principio llamado Baluarte de los Cestones, por los grandes cestos empleados en la construcción de sus cimientos. Baluarte de San Juan Evangelista. Conocido como de la Contaduría o del Puente, defendía la puerta que conectaba la ciudad con la isla de Getsemaní, por el Puente de San Francisco. Baluarte de Santiago Apóstol. Iniciado hacia 1614, para proteger el lugar más expuesto de la ciudad. Baluarte de Santo Domingo. En principio, Baluarte de San Felipe o Santa María, se construyó en el lugar por el cual Francis Drake, en 1586, había atacado la ciudad. Baluarte de Santa Cruz. Iniciado hacia 1614, quedó semidestruido después del ataque francés de 1697. Juan de Herrera dirige su reparación, pero en 1713 y 1714, unas tempestades causan desplomes y es necesaria su restauración. Muralla de la Marina. Es la sección desde el baluarte de la Santa Cruz hasta el baluarte de Santa Catalina. Boca del Puente. Construida hacia 1631, fue destrozada durante el asedio de 1697. Juan de Herrera reconstruye el paso y diseña una nueva puerta con 3 bóvedas a prueba de bombas. La boca mantuvo su aspecto hasta 1888, cuando se construyó la actual torre diseñada por el arquitecto Luis Felipe Jaspe. Barú. La península de Barú, a veces llamada Isla de Barú, es una zona costera situada al sur de Cartagena de Indias, famosa por sus bellas playas blancas y aguas azul turquesa. Está separada del territorio por el Canal del Dique, un brazo artificial del río Magdalena, hecho por los españoles, quienes se dieron a la tarea de conectar las distintas ciénagas de la zona para aportar el camino entre el centro del país y la ciudad de Cartagena. Hasta 2014, la única forma de cruzarlo era en balsa o sus variantes. Fue en ese año cuando se inauguró el llamado Puente de Barú. En las aguas que están frente a la península, se combatió la famosa Batalla de Barú la noche del 7 de junio de 1708, durante la cual los ingleses hundieron el galeón San José con el tesoro que transportaba. La flota inglesa comandada por el comodoro Charles Wagner estaba compuesta por los navíos Expedition con 74 cañones, Kingston con 60 cañones, Portland con 50 y el Brulón Vulture con 8 cañones. La flota española comandada por José Fernández de Santillán y Quesada estaba conformada por los galeones San José y San Joaquín, ambos de 64 cañones, el navío Santa Cruz con 44 cañones, la Urca Nuestra Señora de la Concepción con 40 cañones, el Patache Nuestra Señora del Carmen con 24 cañones, y las fragatas francesas Levieta y Saint-Esprit con 34 y 32 cañones respectivamente. Playas de Boca Grande. Boca Grande es uno de los sectores más exclusivos y lujosos de la ciudad, y posee las playas más largas y conocidas. En Boca Grande se encuentra el laguito, que comienza desde el famoso Hotel Caribe y finaliza hacia la Bahía de Castillo Grande, al final en el Fuerte de Santa Cruz, hoy en ruinas. En 1640, navíos portugueses encallaron en un banco de arena formado en la entrada de Boca Grande, impidiendo el acceso a la bahía por ese punto y formando un istmo que conectaba la isla de Tierra Bomba con la península.
un siglo después, el canal comenzó a abrirse debido a las mareas y a una obra realizada para permitir el paso de pequeñas embarcaciones, dejando inservibles las obras de fortificación en el canal de Boca Chica. Ignacio Sala en 1750 y Lorenzo Solís en 1754 intentaron cerrar la apertura pero sin éxito. En 1759 se encarga al ingeniero Antonio de Arevalo el cierre de la entrada, quien inicia obras el 11 de noviembre de 1771. 7 años después termina la construcción de una escollera, o rompeolas, compuesta por 3 hileras de cestones, que formaron un lecho de arena sobre el cual se colocó una coronación de piedra que impedía el paso de navíos. Aún hoy la escollera de Boca Grande resiste los embates del mar y mantiene cerrada desde finales del siglo XVIII la mayor entrada a la bahía de Cartagena. La ruta te lleva por Colombia.